cosas que pasan sin control. Susurros llenos de ansiedad. Y ustedes dirán, ahí, bueno, ya saben, lo que están escuchando es Cracovia. Y acá tenemos a los cracovios con nosotros. ¿Cómo dicen que le va? Buenas noches, ¿todo bien? Preséntese. Hola, mi nombre es Jorge, cantante de Cracovia. Muy bien. Diego Lorenzo, baterista de Cracovia. Baterista de Cracovia, tenemos a los muchachos. Buena relación de años con los muchachos, lo hemos grabado en Liverpool. Ahí, ¿se acuerdan? Fueron teloneros de Lucas Sativa. ¿Cómo estaba ese día el Liverpool de Almafuerte? Estaba detonado. Detonado, nunca mejor dicho, se caían las paredes. Sí. Siempre decimos lo mismo, se caían las paredes. Hermoso. Terrible show. Sí, ustedes bonito. Sonaron de la puta madre, así que estuvo muy muy bueno, recuerdo. Gracias. Una linda linda experiencia, así que busquen esos videos, busquen otros videos tenemos que andan dando vuelta. Tenemos toda la lista ahí grabada por Dar Chiqui. Y se dan cuenta de lo bueno que están para ir a verlos este sábado. Sí, ¿a dónde los tienen que ir a ver? Este sábado tocamos 21 horas en Casa Rock con dos bandas invitadas, que se llaman Kairos y La Virgen Rock. Son dos bandas amigas, también son bastante rockeras como nosotros. Sí. Así que es una linda propuesta el sábado a la noche que tenés que hacer. Ir a ver a Cracovia, obviamente, ¿no? Desde ya, no queda otra. Pero más allá de eso, a mí me gusta la banda porque tiene... Encarnan como esa especie de rock, bien jarroquero, medio post-grunge, que no hay mucho en la cartera. Le metiste un suspenso que no sabía con qué ibas a salir. No, porque... De hecho, por los covers que hacen, en los shows que le ponen bastante. Me gustó post-grunge, ese lo vamos a decir seguido. Sí, sí, está muy bueno. A veces nos preguntan qué estilo, viste, y no sabemos para bien mí, definirlo. Para mí el post-grunge existe porque es entre todo eso que no sabes definirlo. Sí. Es decir, para mí esto en Temper Pilot es post-grunge. Claro. No es grunge. No, sí. Es un rock con influencia del grunge, pero es rock, es hard rock. Un poquito más. Pero con alguna influencia media granchosa. Sí. Y me parece que acá... tanto ustedes como Mínimo como son bandas que tienen algo de eso. Sí. Tienen algo grunge, tienen algo no sé, más de los 70, rock duro de los 70 de estadio. Ajá. Tienen esas cosas. Y Cracovia es una banda, es un buen exponente de eso y te da un show muy compacto, suena muy muy power, no la pasás mal en un show de Cracovia. No, nosotros por lo menos movés no. Mucho la cabecita. Movemos bastante el tema de qué sé yo, nosotros tenemos somos bastante variados de gustos musicales, sí. ¿Viste? Entre nosotros. Sí, entonces se da un conglomerado de cosas, viste, medio extrañas. Si bien por ahí el grunge es lo que más tenemos en común, que sí. Más nos gusta todo, y por eso por ahí también está un poco más orientado a eso, los temas son bastante distintos entre sí también, y sí. Es un poco a lo que apuntamos, ¿viste? Sí. Sí, pero se nota una influencia y lo transmiten ese rock. Sí, sí, sí. Igual con poderoso. Los covers nos pasan también, es lo que vos decías. Nos gusta mucho hacer cover de Foo Fighters, cosas así. Pero... Hacen el de Billie Jean también, ¿no? Claro, pero también al ser amplios, viste, hacemos Michael Jackson. Esta fecha vamos a meter dos covers que nada que ver sí. Con nosotros, pero los versionamos, nos reímos un poco haciéndolos. No es para atraer a la gente, pero vamos a hacer un cover de Baglietto que... El que no fue nunca, que vaya porque... Muy bien, no, está muy bien eso. La detona eso. No, está muy bien. ¿Han estado... ¿En qué etapa están en la carrera de Cracovia? Es decir, ¿están en el momento de grabar un nuevo disco, de reacomodarse, porque hay como un reacomodamiento de la banda? Sí, pero siempre te está reacomodando. Está mutando, porque... todo el tiempo muta uno. Sí, en lo constante es el cambio, sí. Exactamente. Nosotros, mira, la última fecha que tocamos fue en febrero. Y desde ahí nos pusimos a grabar un disco. Sí. Si Dios quiere va todo bien, lo sacamos en noviembre. ¿Dónde lo grabaron? Lo estamos grabando en el home studio de Andy de Amico, que es ajá. Nuestro productor. Sí. ¿Laburan con productor, lo cual es un dato importante? Sí, sí, en sí, este, para bueno. El primer CD de Cracovia, sí. O sea, los primeros temas los vinimos haciendo nosotros en estudio, pero dijimos, bueno, vamos a confiar en otra mirada de afuera. Está muy bien, bueno, enriquece que nos guía mucho. Un poco. Enriquece claro, mucho. Esa es la idea. Así que bueno, nada, estábamos grabando, armando temas nuevos también para eso, si bien. La mayoría de temas son temas que ya teníamos. Hay un par que grabamos, que armamos, un par de temas nuevos que creamos para este disco que todavía no se tocaron nunca. Y a la vez estamos con un nuevo integrante que va a debutar el sábado, sale a la ¡opa! Cancha. Sí, pues somos cuatro y la verdad que queríamos tener una guitarra más. Pokémon. Lo tienen que disfrazar de Pokémon y listo. Van a juntar un montón. Salimos a buscar Pokémon. Salimos a buscar Pokémon y encontraron un guitarrista. ¿Se sabe el nombre o no lo podemos decir? Leandro Álvarez. Ya le iba a meter suspenso. Chan. No armamos la rutina de suspenso, así que lo tiré. Bien, es que es muy distinto tocar con una segunda viola a tocar con una viola sola.
No sé, nosotros siempre cuando armamos la banda, siempre fuimos como cuatro socios fundadores, sí. Que siempre la pensamos como una banda de dos guitarras. Y el quinto fue el violero que cambió. El hecho, quinto es el rotativo. El quinto elemento. El famoso descarte. Claro. Bien así, pero bueno, la idea. No, la peloteamos, perdón que te interrumpa. Sí, no, la piloteamos como un año solos. Sí. Después de ya. Pero cambia el sonido, sobre todo en el vivo. El arreglo, sí, del segundo violero, que mucha gente no lo entiende. Sí. ¿Viste? Porque se cree, la gente, nada, el segundo violero, no es. A ver, no hace fácil. Un ruidito de vez en cuando. El segundo violero te hace todo un sostén, sí, que no lo, sí, podés tener de otra manera. Y en Cracovia pasa más todavía, porque, ¿sí?, no suele ser guitarra líder y una guitarra, segunda guitarra, sino que van medio, sí, medio al lado, al frente, y si desaparece una, se nota. Claro, sí. Habíamos encontrado como un punto de equilibrio entre los cuatro, nos llevamos bien, salíamos bien, nos gustaba cómo salía el producto que ofrecemos, digamos. Creemos que puede garpar más con cinco y siempre apuntamos a eso. Y siempre en el estilo de ustedes, y esto, es una charla la que estamos teniendo, no es algo serio, ni mucho menos, pero siempre garpa la segunda viola. A mí me parece que es casi indispensable. Sí. Y además tiene. A menos que tengas un violero, a menos que tengas un cantante que se dé maña para tocar una primera viola y que la haga de segunda, en ese contexto. No, yo agarro la guitarra, pero es más fogón lo mío. Lo podríamos haber hecho, pero no se animó, Jorge. Soy muy vago con la guitarra. Claro, no, pero viste que tenés eso. Sí. Tenés banda que tiene un violero que sabe bien lo que hace, en el sentido que puede ser una primera viola en cualquier lado, y que además canta. Entonces cede justamente para que la otra viola se luzca. Claro. Pero ahí tenés la estructura, la pared de sonido armada. En cambio, en el otro te hace falta, sobre todo para el estilo que hacen ustedes. Sí, dos violas garpa mucho arriba del escenario. No, aparte, metemos mucho riff, y cuando metes mucho riff, necesitas otra viola. Necesitas otra viola, obviamente. Sí. Si sos banda riffera, necesitas otra viola, no tenés otra viola. Hay pocos casos que no sean así, pero un Carajo, por ejemplo, mete riff y hace las dos cosas. Pasa es que cuando uno va a escuchar a Carajo, pensás por unos minutos en que no entendés cómo son tres. Bueno, y que hay cinco umpalumpas más tocando los mismos instrumentos y dos más cantando. Claro. Entonces, es que no está corbata, son tres. Están, pero no los ves. Son electrónicas, obviamente. No, lo que suena a Carajo es terrible. Sí, yo lo vi una sola vez y me gustó mucho. Nosotros lo vimos las últimas dos veces que vinimos a Mar del Plata. Sí, yo también. ¡Oh, mierda! Sí, claro, la última. En Evi, sí. Lo que suena a Carajo es terrible. Sobre todo para hacer un trío, pero son contados, Eruca, Carajo. Y los tríos son pocos los que te pueden sonar así. Eruca, porque tiene una base de bajo que te vuela el cráneo. Sí, no es por desmerecer a ningún bajista, pero Brenda te toca todo. Todo lo que se te ocurra. Es increíble lo que. Y la guitarra es más abierta también. Claro, tal cual. Entonces la base pasa por otro lado, pasa más por los graves. Obviamente. Pasa más por el bajo. Nos estamos poniendo muy ñoño, ¿no? Todo lo que estamos diciendo. Estamos muy ñoño, pero el que muy escucha. De bandas. El que escucha hasta ahora es que tiene esa cosa de ñoño musical. Perfecto. Nosotros a esta hora. Nos aplicamos al público. Claro, no agarramos ningún desprevenido. El que le gusta, porque le gusta la música. Claro, ya a las 8, imagínate que es el público que queremos. Si no estás tapadito viendo Juegos Olímpicos como un paquete, si estás escuchando radio, es por eso. Pero está bueno esta metamorfosis. Así que dicen que este año, posiblemente sobre el fin de año, estemos con disco nuevo, con disco de Cracovia. Ya nos pusimos el objetivo de que salga en noviembre, así que va a andar. Así que ahí lo vamos a estar presentando en algún lugar. Sí, vamos a hacer 10 temitas, todos nuestros. Y sí, lo vamos a estar presentando, obviamente, te vamos a venir a visitar. Sí, nosotros vamos a ir a donde lo presente, con el disco, vale. Alguna entrada, todas estas cosas que sabemos hacer tan lindo. Perfecto. Tienen el video para aquellos que quieren andar por la web. Sí, Ansiedad, lo filmaron, también anduvieron esos manos de ustedes, hecho por ustedes, así que está muy bueno. A pulmón, que hay que reconocerlo siempre cuando las bandas también se toman el laburo de producir lo que ven. Lo que muestra, mejor dicho. Exacto. Y es un laburo doble. Sí. Y está re bueno, porque es un concepto de arte súper amplio y que hay que felicitarlos cuando lo hacen. Muchas gracias. Que felicitaciones por eso, que no lo había podido hacer vía Facebook, creo. Creo que no lo había hecho. Así que recordemos la fecha bien de mañana. Del sábado. Sábado 13 de agosto en Casa Rock, Cracovia, bandas invitadas. La casa que está divina. Yo no quise ir todavía. Porque para me quiero llevar una sorpresa cuando toque. Te vas Pero me a dijeron que está muy buena. Sí, vi algunas fotitos igual. No me pude contener del todo. Te vas a llevar una sorpresa. Así no sabes que lo que está. Fuera de joda, es otro lugar. No porque uno no le gustara antes, sino que la verdad que es un lugar que en Mar del Plata no le encontrás muchas similitudes. Buenísimo. Una pantalla zarpada atrás. Sí, es decir, lleven todo, tiren toda la carne de asador porque está muy, muy bueno. Muy buen lugar. Así que ahí andaremos dando una vuelta. Así que el sábado. Sí, está súper 21 horas. Si querés, dejamos algunas entradas para regalar. Dale. Mañana seguramente vamos a regalar alguna hoy en el ratito para que la gente vaya sin ningún tipo de problema. Así que 21 horas, el sábado.
Cracovia junto a Kairos y La Virgen. Perfecto. Anticipadas es Musical Norte y Moro. Bien. Ahí pueden ir a sacar anticipadas. Baratita la entrada, como para disfrutar. Sí, sí. Para disfrutar un evento de invierno, un invierno crudo. Crudo, sí, complicado, frío. Falta un metro. Falta un metro. Pero va a estar lindo el sábado, así que van a tener una linda noche. Buenísimo. Y ahí en Casarroc tienen un patiecito también ahora. Aunque no llueva, está todo bien. Sí, no, tiene un patiecito para fumar también. ¿Ah, sí? Está muy lindo. Ahí. Así que la van a pasar bien. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. El día sábado andaremos dando una vuelta ahí para verlos, para volver a disfrutar de Cracovia, que hace un tiempo que no los vemos. Perfecto. Y nos vamos a ir seguramente con un tema de ustedes. A ver, Vanessa, que me dice que espere. Me hace un gesto como esperé, idiota, no es que estoy hablando por teléfono. Pero bueno, Vane, tenía que terminar la nota también en un momento de la vida. Del video oficial. Ansiedad. Que estamos escuchando, sí. Exactamente, sí. Nos vamos escuchando Ansiedad de Cracovia. Sí. Chicos, muchas gracias por venir. El sábado, sin falta, ahí en Casa Rock, a partir de las 9 de la noche, Cracovia va a romper, va a re-romper las paredes de Casa Rock. Dale. Así que agárrense fuerte y disfruten. Gracias.